nada. Y que sin tu amor no viviré. Estoy confundida de tal manera. Quisiera ahora mismo te pudiera ver. Pienso que sin ti la vida es vana. Así es, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Definitivamente, a ningún lugar. Nada podría alcanzar sin Jehová. Nada podría conquistar sin Jehová. Nada podría respirar en el mundo entero sin Jehová. Y si usted lo remarca, si usted lo declara para su vida, verá cómo las puertas del cielo se abren de par en par en su vida. Donde quiera que esté, donde quiera que vaya. Carmen, a todo nos va igual, nos va bien, pues. Siempre la misericordia de Dios nos alcanza, sí. Tiene razón usted. Dios es tan fiel, tan bueno, que aún a los malos, a los perversos, a los fornicarios, a fornicarias, a los adúlteros y adúlteras, les va bien. Pero no se equivoquen, no será eterno, no será eterno, porque el que está obediente, el que está en santidad, Dios lo prospera mejor, a grandes cosas lo lleva y cuida de nosotros. Cuida de nuestro sentar y nuestro levantar. Alguien me preguntaba hoy, ¿pero cómo es que te enfermas? ¿Cómo es que Dios no cuida tu salud cuando sabes que de ahí comes? Alguien me hacía esa pregunta. Y a veces dentro de nosotros nos hacemos también varias preguntas de los problemas, de las situaciones. Déjeme suave la música adentro para ministrar el corazón de nuestra gente. Nos hacemos muchas preguntas conforme a lo que nos pasa. ¿Y sabe qué me respondía mi padre hoy en la Santa Biblia? Me decía, debemos apoyarnos unos a otros en tiempos de tristeza. No amortiguar unos espíritus de otros o debilitar unas manos de otros. Se puede hacer con todas las lecciones que estamos viviendo, aún en vida, y lo que los muertos están pasando, en lo que ya estamos esperando la venida de Cristo. Obediente a su palabra, me daba él la respuesta y me decía, tendrás aflicciones en esta tierra. Todo lo contrario, están en las manos perfectas, me dijo. Sigue adelante, hija, yo te voy a sostener. Que nada ni nadie te quite el confiar, el creer en el soberano. ¿Quién es tu creador? Me dijo. Tu padre, le decía yo en oración. ¿Quién es omnipotente? Tu padre. ¿Quién es el proveedor por excelencia? Tu padre, le decía yo. ¿Quién es el médico por excelencia? Tu padre. Tú, mi Señor, le decía yo, ¿quién es
el que siempre ha estado contigo en las buenas y en las malas, tu papá. Te dejará tu esposo, te dejará tu padre, te dejará tu madre, te dejarán tus hijos, te dejará Raimundo y medio mundo cuando estás con los problemas, que ya no aguantás, que el estrés, que lloras y no encontrás salida. Y decís, ¿quién podrá ayudarme? Y él me decía hoy, estuve contigo durante todo tu proceso, durante casi 4 años. Me preguntaba, ¿te dejé sola? No, papá. Entonces, ¿a quién le vas a creer? ¿Al mundo lo que te dice o me vas a creer a mí? Y yo le decía, a ti. Hoy, mañana y siempre. Los tiempos de Dios son perfectos, mi hermano, mi hermana. Usted que me está viendo en cualquier lado del mundo, aquí en Honduras, los más de 8,000 hondureños, Dios es bueno. Si usted se aleja de Dios, no lo haga. Si usted tiene problemas y todo el mundo le dice, ¿dónde está tu Dios? Ahí está. Ahí está tu Dios. Lo que pasa es que Él hace su trabajo en silencio. No lo hace como usted y yo lo hacemos, que publicamos todo lo que decimos ahora en las redes sociales. Nosotros, los periodistas, cuando tenemos esta palestra pública. Él me decía, yo guardo silencio. Yo siempre te digo, hija mía, sigue callando. Que mientras tú estás callando, yo estoy obrando en tu vida. Yo estoy obrando. Y me dijo mi papá, la victoria tuya está en mis manos. Y ya verás mi mano moverse en lo que tú has pedido. Has guardado silencio. Has agachado tu cabeza. Has llorado. Has brincado en tu aposento de adoración. Y me has preguntado una y otra vez, ¿dónde estás, papá? Y me dijo hoy, mi justicia la vas a ver, hija mía, y vendrá pronto. Y los que quisieron verte hundida, la mano mía les va a caer. Y hoy, en el mensaje de vida que me muestra mi compañero Alex Vallecillo en los estudios de Canal 45, nuestro operador, el Mil Usos, aquí en los estudios de RCN Canal 45, me muestra Primera de Tesalonicenses 4:16. Porque dice la palabra de Dios, se lo voy a decir así. Pues aún Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busqué dádivas, sino que busqué fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo que he recibido y tengo abundancia, estoy lleno. Habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Porque aún esta porción de la Biblia denominada Tesalónica, me enviaste lo necesario una y otra vez. Porque aún en medio de mis necesidades, estuviste en buen trabajo para socorrerme y ayudar a una buena sierva en medio de las situaciones y problemas. Usted debe de estar agradecido con el omnipotente, el inmovible, el que nunca, mi hermano, mi hermana, ni al pecador, ni al no pecador, o lo que nosotros llamamos a los justos, o a los impíos, aún así, Dios los alcanza con su misericordia. Que sea mi Señor el que añada sabiduría a esta palabra. Y
como lo que comemos es importante, viene una imagen uno, que es la que le recuerdo a usted que no se equivoque. Trate de no, a veces nos equivocamos con el esposo que escogemos. A veces lo que no podemos escoger es el vientre de una madre. Sí, hay personas que pueden escogerlo, sí, en la ciencia, pero no cuando se trata de Dios, en lo espiritual, porque Dios nos da la posibilidad de poder engendrar cuando Él lo cree correcto a las que tenemos el privilegio de ser madres. Y miren ustedes lo que nos muestra, y lo voy a poner en lo que estamos viendo en pantalla. Usted sí puede escoger la mejor señal, el poder de la cobertura que tiene la empresa líder de telecomunicaciones a nivel nacional y de Latinoamérica y en el mundo entero, porque yo lo he probado en España y en los 50 estados de los Estados Unidos. La mejor señal está contigo. Y hoy le muestro a usted, mejor viejo conocido que nuevo por conocer, usted y yo escojamos a la telefonía móvil de Honduras, como es Tigo, el poder de la señal de Tigo. Quédate con la señal que te conecta. Tengo la señal en todos los sentidos. Que ya no quiero nada que no sea contigo. Nos movemos de una para navegar. Con la señal y cobertura seguimos otra vez. Con el poder de la mejor señal de Tigo, nos movemos y conectamos en todos lados. Tigo. Con la señal y cobertura seguimos otra vez. Quédate con la señal que te conecta. Tengo la señal en todos los sentidos. Que ya no quiero nada que no sea contigo. Nos movemos de una para navegar. Con la señal y cobertura seguimos otra vez. Con el poder de la mejor señal de Tigo, nos movemos y conectamos en todos lados. Tigo. Con la señal y cobertura seguimos otra vez. En situaciones de nuestra vida, escuche bien lo que le voy a decir. Usted puede decir, mejor viejo conocido que nuevo por conocer. Yo lo puedo decir. Yo estoy contigo. Desde que nació Tigo. Soy, óigame bien, la número 92. Fuimos de las primeras que confiamos que ahora conectados con Honduras. Antes en ciertas áreas había cobertura. Me quedo con la señal de Tigo. Imagínense cuánto han caminado. Hoy tenemos la mejor señal de cobertura a nivel nacional y de Latinoamérica. Hoy tenemos dos temas sumamente importantes que continúan en la palestra pública. Pero antes de dárselas a conocer, porque son dos temas, es uno cuestión de opinión y otro es el panorama, hacia dónde vamos. La opinión que usted se merece, por eso la rotulo con, es cuestión de opinión, lo que está pasando en Honduras. Pero ahorita que venía camino al canal, me llamó mucho la atención y quiero que alguien me le comparta o me le postee a la Policía Nacional lo que voy a decir en este momento. Igualmente, le enviaré las imágenes al director de la policía, mi amigo Gustavo Sánchez. Y si lo puedo hacer al amigo Ramón Savillón, lo voy a hacer. Y ahora se lo puedo hacer también a Yulisa Villanueva. Tenemos los contactos con ellos. Lo que está pasando en la toma del Ministerio Público. No me alcanzó el tiempo para enviárselas a Alex Vallecillo, pero vamos a tocar ese tema mañana, ¿les parece? Pero quería hacer el comentario porque ustedes ubíquense en la Loma del Guijarro,
usted va a encontrar la galería o el centro comercial, la galería. De ahí usted pasa la colonia. De ahí usted pasa a Pueblo Nuevo, correcto. Ubíquese desde el Ministerio Público, porque le quiero hacer el seguimiento para poderle explicar. Bueno, ojalá que todavía esté ahí. Cerraron toda esa calle y lo han tenido hasta el centro comercial, la galería. Todos los que han pasado por ahí se han percibido eso. Lo raro es que a partir de ayer extendieron los conos y no lo hicieron los que tienen tomado el Ministerio Público, sino que la propia Policía Nacional, a oídos de Gustavo Sánchez, repito, yo le voy a enviar las imágenes y le voy a especificar mi comentario al respecto. Vean ustedes, corrieron los conos hasta llegar a Elements, valga la publicidad, ¿verdad? Solo le faltaba llegar entrando a Pueblo Nuevo. Escúcheme bien. Le pregunté al elemento de policía hoy en la mañana y me dijo que ¿a quién apoyan ustedes? ¿Con quién están a favor? ¿Están a favor del pueblo hondureño con la libre circulación o están a favor de las protestas que tiene el Ministerio Público? Estamos a favor de ellos, me dijeron. ¿De quiénes? Le dije. ¿A favor de los del Ministerio Público? Ah, ok, León. Entonces ustedes no cuidan al pueblo hondureño. Ustedes van sobre los mismos intereses que tienen ellos. Tienen un mes, más de un mes de tener tomado este lugar sin trabajar. Y todavía ahora exigen que les paguen el sueldo cuando no han trabajado. Han tenido jorobada al pueblo hondureño. Entonces, ¿en manos de quién estamos, presidenta? Yo le pido públicamente, como medio de comunicación responsable, que le ordene y que se cumpla el retirar los conos que la Policía Nacional amplió la libre circulación del pueblo hondureño. Es triste saber que en Honduras cualquier palote y respeta. ¿Dónde está la libre circulación? En vez de retirarlos de ese lugar, porque ya tienen demasiado tiempo, más bien la Policía Nacional le amplió para que siguiera protestando o siguiera haciendo de las suyas. ¿Me quedo ahí? Me quedo ahí. Es cuestión de opinión. Es mi opinión y también usted la puede compartir en redes sociales. Y usted le puede postear en manos de quién estamos, la seguridad de mi país, Honduras. Es lamentable lo que está pasando. Vamos rápidamente con las primeras imágenes, precisamente de los dos temas importantes que están en palestra pública. Reubicación, aislamiento, desarme, bloqueo telefónico, es cuestión de opinión. Tengo una reyerta en la cárcel. Cuestión de opinión. Seguridad conocida como la cada en el municipio de Morosel y departamento. Es cuestión de opinión. En el oriente de... La separación. En nuestro panorama informativo del noticiero Al Día, reubicación, aislamiento, desarme, bloqueo telefónico y depuración de personal entre las medidas para intervenir las cárceles. El gobierno de la República ha asegurado que a través de la Comisión Interventora va a trabajar duramente con respeto a los derechos humanos de los privados de libertad para que los recintos carcelarios del país no sean escuelas del crimen. La subsecretaria de Seguridad y encargada de la intervención
de los centros penitenciarios. Aquí les muestro las imágenes precisamente de los centros carcelarios. Corre video, por favor, compañero, indicando que las cárceles del país están actualmente manejadas al antojo de los criminales, por lo que se está buscando en el panorama informativo de Al Día que el Estado vuelva a tomar la gobernanza de las mismas. Además, en el panorama Al Día se reitera que los 25 presidios están en un hacinamiento. En la actualidad guarda prisión 19.966 personas, pese a que su capacidad es de 15.000 personas. Carmen, ¿cuáles van a ser las primeras medidas que tomará la interventora de las cárceles hondureñas en el hacinamiento que tenemos, dobleteando la cantidad de personas en hacinamiento? Señores, es panorama Al Día. En lo que estamos viendo, en lo que podemos corregir. ¿Podría funcionar el desarme real a través de los registros manuales y electrónicos permanentes en el 100% de las instalaciones físicas de los centros penitenciarios? ¿Bloqueo total de la señal cuando siempre han tenido el bloqueo total de la señal? Bueno, eso es lo que creíamos. ¿Remoción y depuración del personal penitenciario? Lo hemos hecho infinidad de veces. ¿Instalación de emergencia? Pues si en la cárcel de máxima seguridad lo tenía. ¿Desarrollo telefónico tecnológico del sistema de monitoreo? En las cárceles de máxima seguridad lo teníamos. ¿Traslado y reubicación de privados de libertad? Lo hemos hecho como 50 veces. ¿Reclasificar y aislar a los privados de libertad? ¿Y para qué fueron creadas las cárceles de máxima seguridad? En el panorama Al Día. ¿Reclasificar y aislar a los privados de libertad? Ya lo hicimos. ¿Revisar expedientes administrativos? Ya lo hicimos. ¿Evaluar y practicar pruebas de confianza, recurso humano, policial y civil? Se supone que ya la policía había hecho eso, más las Fuerzas Armadas, en verificar y clasificar quiénes están a cargo de la seguridad. Primero fue Gobernación, de ahí fue las Fuerzas Armadas. Se lo quitaron recientemente, para no ser tan exagerada como medio de comunicación, el año pasado. Ahora, las nuevas autoridades de Libre se lo pasaron a la Policía Nacional. Otro, aumentar el número de agentes penitenciarios y policías. Podría ser. Y dotarlos de equipo de comunicación, tecnología, uniformes, ya los tienen. ¿Y la tasa de seguridad? La tasa de seguridad es para eso. Para ampliar la seguridad en las penitenciarías, como también a los hondureños. La tasa de seguridad que se robaron el gobierno anterior y hoy le están pidiendo explicaciones en el panorama Al Día, le están pidiendo explicaciones al gobierno del gobierno de Xiomara Castro, que han hecho con lo que aparentemente dejó, lo poquito que dejó el anterior gobierno. Crear un banco de datos de privados de libertad, sí, excelente decisión. Para asegurar el registro de su identidad en base a ciencia. Y algo que le faltó a Yulisa, algo que le faltó y en el panorama Al Día se lo voy a decir, es poner alertas y que se cumplan a través del Interpol. Que se, en esta base de datos, con nombre, apellido de los más peligrosos, se ponga una alerta en Interpol que ya están presos, pero que son peligrosos. Esto va a garantizar mayor seguridad al pueblo hondureño y al mundo entero al entrar a mi país Honduras. Es muy importante en el panorama Al Día que hagamos las cosas bien. Si van a comenzar
con una limpieza y un nuevo mecanismo para la intervención de cárceles hondureñas, comencemos a hacer bien las cosas. Y estas imágenes se las muestro por el hacinamiento que tenemos. En Támara, la tolva, me detengo un segundo, Támara que siempre ha sido, por el hacinamiento que había en Támara, se construyeron la tolva, el pozo y el porvenir. En el gobierno de nefasto de Juan Orlando Hernández, se le llamaron cárceles de máxima seguridad, que no tardó tanto tiempo para que las cárceles de máxima seguridad fueran un fiasco, que de ahí empezaron las muertes, de ahí empezaron las fugas, y la tolva y el pozo y el porvenir precisamente se construyeron con el propósito de bajar el hacinamiento que había en Támara. Entonces, el dinero mal invertido se lo robaron, no sigan burlándose. Hablan de nuevas cárceles, una en el Cisne y otra cárcel que posiblemente, aún con todo lo que se oponen, tanto la diputada Echeverría, como también algunas organizaciones de la Mosquitia, se podría estar construyendo también una en Gracias a Dios. Pero ya hay voces encontradas y han dicho de que muy largo, que no van a poder ir. Bueno, pero si vamos a construir el ferrocarril, ¿sabe bien? Interoceánico, va a ser más fácil que llegue la gente, los familiares, a ver su familia. Pueden haber alternativas, pero yo quiero que escuchen la comparecencia in situ, en el lugar de los hechos, de los que le quedé debiendo el día de ayer, que no se escuchó nada en la transmisión del programa, de la transmisión directa de Juliet, de Yulisa Villanueva, en la conferencia de prensa ante los medios de comunicación ayer desde Casa Presidencial. Aquí escuchamos completa todo lo que dijo Yulisa Villanueva, que es la interventora puesta por Xiomara Castro de Celaya para cambiar la historia. Yo le llamo la mujer súper maravilla, con una varita mágica, convertirá lo malo por lo bueno. Muy buenas tardes tenga el pueblo hondureño. Muy buenas tardes, señor ministro de Conatel. Muy buenas tardes, toda la prensa nacional. Y sobre todo, esta mañana haremos un trabajo, la visión, les daremos a conocer a ustedes la visión de un trabajo que es fundamental en el tema de seguridad nacional, como lo es la recuperación de la seguridad y, por supuesto, no solo la seguridad carcelaria, es la lucha contra la desarticulación del crimen organizado, montado dentro de las cárceles de Honduras. Por favor, licenciado Sauceda, unas palabras. Sí, muy buen día, estimados y distinguidos señores de la prensa nacional. A través de ustedes, un saludo al pueblo hondureño. Y aquí estamos con el honor de acompañar a la viceministra de Seguridad, doctora Yulisa Villanueva, que por instrucciones precisas y categóricas de la señora presidenta Iris Xiomara Castro, ha sido designada para hacer un trabajo extraordinario en los centros penitenciarios y, como ella bien ha dicho, la recuperación de la seguridad y la convivencia adecuada en estos recintos. Muchísimas gracias. En este momento la doctora Yulisa Villanueva se va a poner de pie para dar lectura a esta presentación. Le vamos a rogar
a nuestros colegas, a los compañeros de la prensa, guardar silencio para escuchar de forma clara la presentación de las autoridades. Se les voy a decir, trataremos, y voy a decirlo así, decirles que todo este proceso, sin embargo, de inmediato, esta situación, prometernos como profesionales, que está dentro de las cárceles. ¿Cuál es el de nosotros? ¿Y cuál es el que tienen otras cárceles de otros lados? Y encontramos entonces que las estructuras que operan en el crimen organizado, ustedes mismas le pueden dar un check y me van a decir sí o no. Carcelarias internas son las que se forman por las lógicas presiones que suelen controlar las economías criminales. Carcelarias narcotraficantes, carcelarias internas y externas, aquellas que entran, que están adentro y que reciben mandos de afuera y hacia adentro. Todo eso que dice la bibliografía internacional lo tenemos nosotros. Siguiente. Las carcelarias ideológicas, por supuesto, donde yo soy de X pandilla y voy a morir en X pandilla y me voy a pelear con la otra pandilla. Eso es uno de los temas que Honduras se ha visto muy afectada. Pongamos a tono toda la estrategia de lo que vamos a hacer. Vemos entonces la temática que va más allá. No podemos olvidar a los menores infractores. ¿Cuántos son? ¿Son 1.100? ¿Son 1.500? ¿Son 1.700? ¿A cuántos ya se les dio preliberación? ¿Cuántos privados de libertad tiene Honduras? 19.966, doctora. Tengo de modus operandi ahí. Por otro lado, se deja gente con delitos menores, no se le da atención y quedan allí. En relación a las muertes bajo custodia, eso no lo publica, casi a nadie le gusta. ¿Qué pasa? Las causas, las edades, la demografía. Si estos casos de las muertes bajo custodia han tenido un impacto en la investigación, una muerte bajo custodia que ocurra en este momento será para mí una preocupación. Será de inmediato un punto importante para no generar impunidad también en las personas que van a estar al día. Nuestra custodia. Escuche bien en el panorama al día. No dudo de su capacidad, Yulisa. Definitivamente que no. Pero todo lo que usted está diciendo, y no lo pude decir porque pues era mi equipo que estaba en casa de gobierno, y ayer pues no escuchamos el audio, déjeme decirle, y ya escuchando bien el video, déjeme decirle que todo eso ya lo sabemos. Son años de tener esta situación endémica en las cárceles de mi país, Honduras. Necesitamos respuestas contundentes. No podemos, todo lo que ha salido de muertes, de situaciones que desde la cárcel se planifican, ya sabemos que ahí están los mayores autores, por no decir los cabecillas. Desde las cárceles se manipula todo. Estamos en peligro. Y queremos respuestas. Vamos a correr un poquito para ver si un poquito al final de la entrevista escuchamos de la super... Bueno, vamos a escucharlo a él brevemente, ¿verdad? Unos segundos, yo creo que lo que ella dijo es lo que vamos a ver en el transcurso de lo que pueda pasar con las cárceles hondureñas. Vamos a escuchar lo que dice ella, que ya lo sabíamos todo. Nos ha manejado las cárceles... Es el crimen organizado y los corruptos. Vamos a trabajar directo y fuerte. Esa es la mano dura a la que se refiere la presidenta contra los corruptos y el crimen organizado. No soy yo, es un equipo.
son un sinnúmero de personas o buenos hondureños que van a trabajar para que las cárceles de Honduras no sean escuelas del crimen. Me encantó esta... Con esto quiero cerrar el panorama al día, porque vamos a ir viendo. Le voy a poner el beneficio de la duda. En panorama al día le ponemos el beneficio de la duda. Vamos a ver qué es lo que pasa. Repito, no dudo de la capacidad de estos connotados que pudiéramos ver un cambio en las cárceles. Mano dura me trajo a recordar el puño firme también de Pepe Lobo en su momento. Dejémoslo ahí. Esto ha sido el panorama al día. Y es cuestión de opinión el que hoy el Partido Liberal y el Partido Liberal le ha dicho no al cogobierno con Libre. Solo nos vamos a quedar con imágenes, luego nos vamos a apoyar con dos videos de los amigos de Confidencial HN. Vamos a quedar con estas imágenes solo para hacer el preámbulo de Es Cuestión de Opinión. Hoy el presidente del Ejecutivo del Partido Liberal, Yanni Rosenthal, reunidos con la mayoría de los liberales, dicen no a la alianza con Libre. Así que el expresidenciable detalló este día que se van a volver a reunir con las bases, directivos, diputados y alcaldes de esta institución política para afinar la respuesta que se le podría brindar a Libre, reiterando algunas ya de las bases consultadas que no van a aceptar la propuesta del cogobierno con el partido gobernante. A través del diputado Carlos Zelaya, luego que por parte de Manuel Zelaya iba encaminada a hacer un cogobierno entre ambos partidos en los poderes legislativos. Se maneja varias situaciones que se las vamos a ir diluyendo poco a poco aquí en nuestro segmento de cuestión, Es Cuestión de Opinión. Hay algunas situaciones encontradas, yo no sé quién entrevista o quién le llama la atención, Julieta Castellanos, que también estuvo involucrada con el Partido Nacional. Dice, ella habla que alaba la existencia de personal capacitado para la investigación. También habló de los centros penales que acabamos de hablar, que amerita una revisión, no son temas fáciles. También dijo hoy ante unos medios que en 14 meses no se puede esperar que las cosas cambien. Pero sí, en 14 meses hay cosas que no deberían de seguir pasando. Esta reunión, que inmediatamente la vamos a ver gracias a la cortesía de Confidencial HN. Corre video aquí y seguimos hablando del tema, que es cuestión de opinión. Y es ido desarrollando por varios días, que tiene que ver con el Partido Liberal de Honduras. Y lo ha dicho el propio ex alcalde y diputado ante el Congreso Nacional, Marlon: a ellos les conviene tenernos, porque no tienen mayoría en el Congreso Nacional. También lo ratificó el presidente del Consejo del Ejecutivo del Partido Liberal de Honduras, Yanni Rosenthal Hidalgo. Detalló que en su mayoría el liberalismo da un rotundo no a la invitación que le hizo Carlos Zelaya, hermano del expresidente y asesor de la presidenta, Carlos Zelaya, y secretario del Congreso Nacional o vicepresidente, Carlos Zelaya, porque a ellos les conviene tenerlos, porque no tiene mayoría en el Congreso Nacional, aseguró Yanni Rosenthal, que no es interés del Partido Liberal ir a quitar plazas a la gente. Pero mi pregunta es, Yanni, pero ya hay un liberal
que acaban de nombrar en la FAO. Eso son ya bajo la mesa que se hizo, o de compadre hablado le están poniendo a Quique Enrique Ortiz Sequeira en la FAO, cuando este varón es máximo líder y del central ejecutivo del Partido Liberal, y lo acaban de nombrar en la FAO. Esos puestos están manejados o negociados bajo la mesa, me hago yo esa pregunta. Y aquí, siempre con la cortesía de Confidencial HN, vamos a escuchar inmediatamente al diputado Marlo. En lo personal, y miles de hondureños que votaron por el Partido Liberal, no estamos ni siquiera, creo que se debe escuchar una propuesta de Libre. Nadie le cree al expresidente Zelaya y coordinador que va a cumplir un acuerdo. Es en él parte de su ADN de incumplir los acuerdos. Y si no, mire lo que hizo con el PSH, que no le cumplió el acuerdo que lo llevó a la presidencia a su partido, porque realmente si El Salvador Narrala no se hubiera unido a la alianza, no hubiera ganado Libre, solos no hubieran podido ganar. Y a los meses después de tomar posesión, pues le incumplió todos los acuerdos. Además, el Partido Liberal no está para alianzas de corto plazo. El Partido Liberal tiene que prepararse para volver al poder. El Partido Liberal es la alternativa que tiene el pueblo hondureño. Libre ha engañado al pueblo hondureño, ha incumplido sus promesas de campaña, y en las próximas elecciones el pueblo hondureño lo va a castigar. Marlo, ¿qué hay que buscar el Partido Libre? ¿Desaparecer el Partido Liberal? Destruir al Partido Liberal. Es, fíjese cómo es la vida. Un 10 de abril de 1912 zarpó del puerto de Southampton en Inglaterra. Bueno, es cuestión de opinión, ¿verdad? Marlo Lara, exalcalde, un hombre de liderazgo en Cortés, hoy diputado ante el Congreso Nacional. La mayor parte de analistas hoy han dicho, ¿será que el Partido Libre se siente debilitado cuando ya, pues como dice Julieta, quiero tomar las palabras de Julieta, el día de hoy ejemplificó la situación con Salvador Narrala? Habló de las cárceles, habló de que con 14 meses de administración hay cosas que no deberían de seguir pasando, el Sistema Nacional de Emergencia, lo que aconteció con el Partido Salvador de Honduras, y esta plataforma que se ha unido el Partido Nacional, el Partido Salvador de Honduras y otros partidos dentro del Congreso Nacional, que siente paso de animal grande el partido que está gobernando en el país. Como lo digo yo y como lo dicen los analistas en varios medios de comunicación, no hay alianza con gobierno, dicen ellos, porque ellos quieren su propio gobierno. Así lo ha dicho el Partido Liberal de Honduras. Esto es Cuestión de Opinión al Día. Solo déjeme saludar a mis amigos que se han conectado el día de hoy. Gracias, estamos muy bien. Vamos a revisar, para no mentirles, si estamos bien en la transmisión de Honduras, de RCN, Honduras TV. Estamos con bien, buen sonido. Ahí estamos bien. Buen Tejada, feliz miércoles, licenciada Carmen Peña. Johnny Vázquez, Alex está conectado con nosotros. Melba, a mi hija le sale el post y la alerta, pero últimamente no le ha salido, algún problema tiene. Melba Rosario Cerrato de Los Pinos, le mandamos un fuerte abrazo a la distancia. Jenny Acosta, también, que está conectado el día de hoy. Vamos a hacer un sorteo el día viernes. El viernes, incluyendo nuestras, creo que fueron cinco personas que se quedaron en la semana mayor.
queremos traer otro detalle más y vamos a hacer mitimita. Lo único que con allá vamos a hacer un sorteo breve y la mayor parte le vamos a dar la oportunidad para que nos puedan escribir a WhatsApp, pero el día viernes con tres sorpresas que les vamos a dar aquí en su noticiero al día. Y muchas gracias a todos los que se han conectado. Vamos a partir de la gente que se conectó después de Semana Santa, ¿le parece? Más la gente que se quedó en Semana Santa. Por eso queremos darle la oportunidad a usted de participar, pero no puedo dejar de lado la gente que me ha estado reportando y que no tiene WhatsApp. Y a esa gente le vamos a dar la oportunidad, a la que nos mira precisamente, y que nos envíe a través de WhatsApp para que seamos ecuánimes, ¿verdad? Y que tenga igual participación. Así que déjenme hacerlo el viernes. Se van a ir dos premios para la gente que me envíe mensajito en el momento y la gente que esté conectada en redes sociales. Así que, y con los cinco que tenía, por ser tan fieles televidentes que se quedaron con la programación especial de Semana Santa, vamos a tener esa preferencia y se van a ir dos premios para ustedes. Así que pendientes el día viernes. No quiero que me vean, solamente como dicen, como un regalo, sino que quiero que se queden con nosotros por la importancia que requiere que ustedes se mantengan informados. Repito, los medios de comunicación, todos somos formadores de opinión y eso es lo que nosotros queremos. No solo póngame, licenciada, buenas tardes, licenciada, qué bonita está, yo sé que soy bella, preciosa, igual que usted. Yo quiero que opine, por favor, que opine, que me ponga su opinión. Por eso le estoy remarcando, es cuestión de opinión, porque usted tiene opinión. Es cuestión de tener un panorama claro de lo que puede pasar, pero necesito su opinión. No solamente mándeme un abrazo, un besito. Gracias por esos besitos, por esos abrazos. Los recibo de corazón, pero quiero saber su opinión, porque somos formadores de opinión. Y desde los estudios en RCN Canal 45, déjenme tomar un poquito más de agua, porque sigo delicada de mi salud, de las vías respiratorias. Doy gracias al divino creador del universo, que ya ha ido aclarando mi voz. Me estoy cuidando, ¿verdad? Me estoy cuidando, claro que sí. Desde los estudios de Canal 45 para Honduras y el mundo, y con nuestro operador estrella aquí en Canal 45, camarada y escudero, Alex Vallecillo, ha estado con ustedes la licenciada en periodismo, Carmen Peña, que le dice buenas tardes y que Dios bendiga Honduras y el mundo. Hasta mañana y bye bye. Quédate con la señal que te conecta. Tengo la señal en todos los sentidos. Que ya no quiero nada que no sea contigo. Nos movemos de una para navegar. Con la señal y cobertura seguimos otra vez. Con el poder de la mejor señal de Tigo, nos movemos y conectamos en todos lados. Tigo. Con la señal y cobertura seguimos otra vez.